pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Comida para cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 16. Hay tiempos o momentos de la vida en los que nos llenamos de ansiedad, de soledad, de cansancio o incluso de dejadez. Aparentemente no existe ningún motivo especial o concreto para ello, pero ahí están, con su fría presencia, con su grito sordo. Un día esas tinieblas comienzan a crecer en nuestros corazones y aunque no sabemos de dónde vienen ni por qué, el caso es que vienen y no se van. Aunque lo cierto es que si nos examinamos en honesta profundidad, dedicando tiempo a cada una de las motivaciones que mueven nuestras vidas, y no cerramos los ojos a la realidad en la que habitamos, es posible que encontrásemos algunas respuestas. En el desarrollo de la vida, por lo general, nos vemos envueltos en situaciones en las que no tenemos problemas para desenvolvernos. Sin embargo, hay otras que se nos hacen complicadas, tal vez porque nuestros afectos se ven involucrados o sencillamente por no querer renunciar a nuestros propios intereses personales. El caso es que hay ocasiones en las que erramos. Pero ¿y esto por qué? Sabemos, y le hablo a los cristianos, que en Dios está nuestra fortaleza y nuestras respuestas, y en Cristo nuestro ejemplo y nuestra guianza, y en el Espíritu Santo nuestro ayudador y consolador. Hasta aquí estaremos todos de acuerdo, ¿cierto? ¿Pero qué encontramos como respuestas por parte de Dios a nuestros problemas? Ama, da, niégate, perdona, ofrécete, entrega, esfuérzate. Esas son algunas de las recomendaciones que encontramos en la Biblia por parte de Dios como soluciones eficaces a nuestros problemas. Son soluciones en las que encontramos su contrapartida por parte de Dios hacia nosotros, pues Él nunca nos pide que hagamos algo que Él mismo no haya o esté dispuesto a hacer por nosotros. Así pues, cuando nos dice ama, podemos entender ama como yo te amé, da como yo te di, niégate como yo me negué por ti, perdona como yo te perdoné, ofrécete como yo me ofrecí por ti, entrega como yo me entregué en la cruz por tu perdón, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Sí, amigo mío, en ocasiones las respuestas de Dios no son quédate con ello, tú te mereces esto y más, quédate tranquilo, descansa, ya has hecho bastante. No quiero decir con esto que vivir como cristiano sea difícil. En ningún modo deseo dejar este mensaje o este sentir. Pues lo difícil, lo verdaderamente difícil, es vivir sin ningún tipo de esperanza eterna. Vivir intentando encontrar consuelo y ánimo en cosas vanas, en las cosas que nada tienen que ver con Dios. Uno de los protagonistas de la historia del hijo pródigo, el hijo, pensó precisamente así, pensó que tal vez sería más fácil la vida
sin atender la santidad, la obediencia, la sujeción al Padre, y se alejó. La vida, que ni separa, ni perdona, ni entiende, ni atiende, lo llenó de vacío, de ansiedades, y sin tener con qué atenderlas, no supo ni pudo más que intentar atender su necesidad con lo que le quedaba, comida para cerdos. No es un problema verse en necesidad. No es un problema reconocer que ante una necesidad uno no tiene con qué atenderla. Pero sí que es un problema llegar al punto de la dejadez, de una dejadez tal que no nos importe considerar que nuestras necesidades y ansiedades se pueden ver satisfechas con comida para cerdos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 7. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.